una temática muy interesante, seguramente para todos ustedes, y es la de construcción de la ideación suicida. Pues AMAPSI tiene el gusto de tener hoy entre nosotros a la doctora Luz de Lourdes Seguiluz. Y bueno, en esta 41ª conferencia, la doctora es doctora en investigación psicológica. Hizo una maestría en terapia familiar y 4 diplomados sobre teoría sistémica, terapia breve, hipnosis ericksoniana, teorías de género. Es profesora investigadora de la FES Iztacala y en el posgrado de familia en la UAT Tlaxcala. Es fundadora y coordinadora del diplomado Muy en psicología, interesante, seguramente para la con Universidad ustedes Nacional y en la Autónoma de México. Directora de la Clínica de Educación y Desarrollo con más de 30 años de práctica profesional en terapia sistémica. Ha publicado más de 70 artículos de investigación y ha escrito 10 libros sobre epistemología, familias, parejas, suicidio y psicología positiva. Es fundadora de varias asociaciones profesionales: Asociación Mexicana de Suicidología, AMSS, Sociedad Mexicana de Psicología Positiva, Consejo Mexicano de Terapia Familiar, CMTF. Miembro titular del Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología, CNEIP. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y muchas gracias a todos ustedes. Les pediría que pudieran anotar sus datos para recibir su constancia, nombre completo, así como su correo. Y bueno, pues le comento a la doctora que tenemos de 50 a 60 minutos para poder hacer la exposición y posteriormente vamos a una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, pues los dejo con la doctora, que le damos un aplauso muy grande. Muchas Oh, gracias por estar aquí. Le mira, recibo su. primero que lo escuchen, ¿qué tal que no les gusta? Bueno, muchas gracias Rosario, muchas gracias a Marco, a Mapsi, que tenemos con Mapsi muchos años de trabajo conjunto y con Marco también. Es un gusto, de verdad es un gusto. Yo creo que algo que siempre me ha gustado y lo externo claramente es la investigación y la práctica clínica y la práctica docente. Es como dar un poco de lo que sabes a los demás y ese compartir te llena de gusto. Qué linda música. Es una pena que Violeta Parra haya tomado la decisión de suicidarse. Es una de los grandes que se suicidaron. Muchos autores de cosas muy interesantes, desde pintores como Van Gogh, desde escultores, desde comediantes, actores, etcétera, músicos se han suicidado. O sea, el suicidio, para empezar, pues no es una cuestión que haga un loco como por una buena cantidad de años se pensó, que la persona que se suicidaba era porque estaba loca. Y eso hizo que el suicidio se ocultara durante muchos, muchos siglos, ¿sí? Era una vergüenza que alguien de tu familia se suicidara y se convertía en un secreto familiar. Entonces eso, en lugar de ayudar a la familia a que esto se trabajara y se pudiera resolver, aunque la persona hubiera tomado ya la decisión de suicidarse, como no se trabajaba, a veces sucedía que otro de la familia moría también por suicidio. Es una pena, pero esas son las realidades de nuestro país. Las realidades no solamente de México, sino del mundo entero. Pero pues vamos a ver cómo hacemos para esta idea de deconstruir la ideación suicida. Voy a compartir, ¿puedo compartir? Ya tengo posibilidad de hacerlo. El anfitrión Adelante. me habilitó la función de compartir. Entonces no puedo, todavía no puedo compartir. Si quieres ponerme para poder Ya, compartir. ya, ya puedes. ¿Ya? Ay, mil gracias. Ya. Ya está. Ahora sí ya lo veo. Entonces déjame seleccionar el videíto donde andamos. Acá está. Entonces, vamos a ver. Ustedes me dicen si ya se ve. ¿Alguien que me diga si ya se ve? No, no sé. Entonces déjenme volverlo a poner porque seguramente lo abrí mal.
Pues fíjate que me voy a poner a platicarlo porque resulta que no lo puedo abrir, leer el informe de quién sabe de dónde, de quién sabe qué cosa dice, del Zoom, que me está regañando. Bueno, se los platico, no importa, porque parece ser que no puedo compartir pantalla. Pero bueno, la idea es la siguiente. No sé si ustedes puedan ponerle desde allá que todos nos podamos ver, porque por alguna razón se me fue la posibilidad de la pantalla de Zoom, pero yo sí tengo el PowerPoint y sí se los puedo compartir desde acá, pero no puedo ponerlo en la pantalla. Rosario, a lo mejor podemos ayudar a Luz, a lo mejor en compartir pantalla, ahí das una autorización donde dice que permiten. Sí, pero dice Marco que ya la puso. Proyectar. Ah, ok. Sí, bueno, pudiera haber sido una. O también, doctora, si nos puede enviar a. Un correo. Espera, ya vi cómo. ¿Ya? Sí, okay. Ya vi cómo. Es que no le había apretado acá también. Hay que ponerle otra vez. Me perdonan y hay que tener un poquito de paciencia porque ya saben, los viejitos no aprendemos tan rápido. Si ustedes me dicen si ya dice compartir pantalla, ¿se puede o no todavía? ¿Marco? Según yo, ya está. Listo, Luz, ya se ve. Bueno, pero no me diga Luz, porque estamos a oscuras. ¿Sabes qué, Rosario? Dime Lulú, por favor, porque aquí nada de doctora ni nada de hablarnos de tú. Somos seres humanos y nos queremos todos. Muy bien. Me da mucho gusto, Rocío, verte. ¡Qué peluda estás! Bueno, me da mucho gusto verlos a todos, por eso decía yo que mejor los quería yo ver para ver cómo están, pero bueno, ya que se pudo compartir, pues digamos el esfuerzo se hizo y ya está aquí la diapositiva, entonces vamos a empezar con ello para que ustedes puedan ver lo que les traje. Siempre es bueno porque así una parte la oyen, otra parte la ven y complementamos más los aprendizajes. ¿Pero qué son las ideas suicidas? Empezamos por ahí. Acuérdense que cada vez que queremos investigar algo o cada vez que queremos hablar de algo, primero que nada tenemos que decir una definición de algo. Yo fui maestra de metodología de la investigación durante más de 37 años, así de que, pues insisto que primero que nada debemos definir lo que son las ideas suicidas. Si vamos a deconstruirlas, pues primero veamos qué cosa es o a qué me estoy refiriendo con la ideación suicida. Pues la ideación suicida son ideas obsesivas que se repiten y se repiten sobre cómo me voy a morir, ya no puedo estar aquí, la verdad esta vida es insoportable, ya no merezco esta vida, me estoy lastimando, porque fíjense, cuando abrimos las primeras clínicas de psicología de emergencia en Iztacala, no de terapia familiar, porque eso está desde que creamos la maestría, pero las clínicas de emergencia, porque fíjense qué lo que era. Iztacala tiene casi, creo que ya cumplimos 50 años, ¿verdad, Marco? Sí. El caso es que más o menos por hace unos, ¿qué serán? Unos 15 o más, creamos o pedimos la posibilidad de abrir clínicas de emergencia, porque si habría clínicas de emergencia médica, ¿cómo era posible que no habrían clínicas de emergencia psicológica? Con muchos remilgos, después de comprobarles la cantidad de ideación suicida, 37% en aquella época, ahorita debe de haber más si lo pudiéramos medir, pues nos permitieron abrir un consultorio. Ahorita tenemos 7 consultorios, bueno, no ahorita porque está la pandemia, pero 7 consultorios donde se da apoyo de emergencia a personas que piensan en el suicidio, ¿sí? Antes esto no existía, si no es porque estamos peleando como para que abrieran la maestría en sistémica, que también nos llevaron más de 10 años para que se pudiera abrir. Pero ya saben, el que tiene la fuerza para insistir y tener la paciencia para lograr algo, lo va a lograr tarde o temprano. Esa es una enseñanza que yo aprendí de mis propios padres. Y entonces se las transmito, porque la verdad es que cuando uno tiene una idea en la cabeza positiva, puede llevarla a cabo haciendo las gestiones necesarias para ello.
Entonces, estas ideas obsesivas vienen constantemente a la mente y son muy difíciles de deshacernos de ellas. La ideación suicida es muy fuerte. Lo que los jóvenes nos dicen cuando uno les pregunta, por ejemplo, yo veo que una chica trae cortada la muñeca o que trae cortadas en los brazos y le pregunto por qué lo hace, tienen unas respuestas que uno a veces dice, pero ¿cómo? ¿Eres una persona que está estudiando en la universidad y me respondes de esa manera? Y algo así me dicen como, la verdad no sé por qué lo hago, pero me alivia hacerlo. Es lo único que puedo controlar. Fíjense qué terrible que sea lo único que puede controlar en su vida. Saber hasta dónde hace la cortada, saber hasta dónde se va a lastimar para que te conteste de una manera tan simple como esta. Sin embargo, pues hay muchas personas que no pueden dejar de hacerlo. Estas ideas suicidas empiezan como minimizando la propia imagen. No sirvo para nada, soy un tonto. La gente, o sea, empiezan a hacernos creer que no le importamos a nadie, que nadie nos quiere. Y por supuesto, pensamos que la única salida para dejar de este sufrimiento tan intenso sea la muerte. Entonces, claro que es muy, muy difícil escapar de estas ideas negativas que nos hacen tanto daño y que incluso si permitimos que sigan ocurriendo, nos pueden llevar a la muerte, nos pueden llevar al suicidio. Pero, ¿quién es ese demonio que está dentro de nosotros que nos dice cosas tan feas? ¿Es un demonio? ¿O somos nosotros mismos los que estamos dándonos esa información? Pues resulta que las investigaciones actuales de las neurociencias, y ahorita vamos a ver todo eso, sabe que somos nosotros mismos los que estamos dándonos esas instrucciones. Córtate, consume droga, no dejes pasar este día sin consumir una copa, etcétera, etcétera. Y eso, esas ideas nos van haciendo daño. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos dejar que estas ideas no les vamos a seguir permitiendo que nos sigan martirizando? Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo y dónde se construyen las ideas? Primero que nada, tendríamos que saber eso. Muchos de los alumnos de nuevo ingreso ya no están recibiendo las clases que nosotros recibimos de neuropsicología, ¿sí? Por supuesto que lo que se sabía hace 50 años no es lo mismo que lo que se sabe ahora sobre el cerebro y sobre aquellas neuronas. Por ejemplo, nos decían los libros de medicina que las únicas células que no se recuperaban, es decir, no volvían a nacer, eran las neuronas. Una vez que tú perdías una neurona, era una neurona que no regresaba ni volvía. Punto, se murió. Pero las ideas, lo que nosotros pensamos, ¿son pensamientos inocuos? Quiere decir, ¿no nos hacen daño? Pero otra pregunta muy importante es, ¿por qué esos pensamientos se viven como una imposición? ¿Por qué me hago daño sabiendo que me duele? ¿Por qué me hago daño sabiendo que me va a quedar una cicatriz? ¿Qué les voy a decir a mis hijos, a mis padres, a mis amigos cuando me vean toda llena de cicatrices en las piernas, en el estómago, en los brazos, que no fueron hechos porque me hice un tatuaje, sino porque yo misma me causé ese daño? Esas ideas pueden producir, por supuesto, mucha ansiedad, porque si me estoy diciendo no sirvo para nada, nunca voy a ser nadie en la vida, voy a fracasar en el siguiente empleo, mi novio me va a cortar, mi marido ya no me quiere, pues imagínense qué ansiedad y miedo me va a producir. Y por supuesto, ahorita con la pandemia, todo esto que les estoy contando se ha recrudecido. No tenemos todavía los datos exactos sobre el año 2021, pero por supuesto que si el suicidio venía incrementándose poco a poco, va a haber en la curva del 2020 un incremento muy significativo en la ideación suicida y en el suicidio consumado. ¿Qué efecto tienen en el resto del cuerpo las ideas, siendo estas positivas o negativas? Acuérdense que en la época del filósofo Descartes, ya hace muchos siglos, él veía dos entidades, el cuerpo y el espíritu o la mente.
¿sí? Y lo que le pasaba al cuerpo no tenía que ver con lo que le pasaba a la mente. Pero la verdad es que la ciencia ha avanzado para integrar estas dos entidades y no hay cuerpo sin mente ni mente sin cuerpo. Lo que le pasa a la mente le afecta al cuerpo y lo que le pasa al cuerpo también le afecta a la mente. Entonces estamos hablando de una unidad, no de entidades separadas como se creía. Muchas ideas obsesivas son egodistónicas, es decir, nos hacen daño, se acompañan de dolor, de tristeza, de culpa, de angustia. ¿Y podemos permitirnos, pensando que esto siga sucediendo, podemos permitir que esto nos pase? ¿Tenemos o no tenemos control sobre lo que pensamos? Y si podemos controlar las ideas, ¿cómo hacemos para controlarlas? Si alguien lo sabe, que me lo diga, pues ya lo averiguamos, por eso se los cuento. Bueno, la deconstrucción de las ideas. Si ya sabemos cómo se construye una idea, o sea, diciéndonos cosas negativas de uno mismo o diciendo cosas X, Y o Z, por ejemplo, un ladrón no de pronto se le ocurre robar, sino que planea el robo, o sea, la planeación es previa al acto. Entonces, igual sucede con el suicidio. Lo primero que empieza son las ideas de matarnos. Y estas ideas de matar, ¿no? Decíamos, de matarnos, no son inocuas, nos causan daño, nos causan angustia, depresión, coraje, etc. Pero la deconstrucción consiste en mostrar cómo se ha construido un concepto, cualquiera que este sea, a partir de una historia y de la acumulación de una serie de metáforas, de ideas metafóricas que nos pueden hacer mostrar como algo claro y evidente cuando esto dista de serlo. De modo tal que toda verdad es siempre histórica y relativa. Esto tendríamos que aprendérnoslo muy bien, que todo es histórico y relativo, todo lo que nos dicen, ¿sí? Porque el suicidio en una época incluso se permitía, era el suicidio por honor, era algo que se permitía en la antigua China, ¿sí? Si la familia o el hombre había sido deshonrado, se hacía el harakiri, ajá. Ahora sí que se autosacrificaba para no sufrir una derrota, un despido, una cuestión de inmoralidad y prefería morirse para no pasar una vergüenza. Se permitía y era honorable la persona que lo llevaba a cabo. Pero la iglesia, con la idea de que solo Dios da la vida y solo Dios te la quita, empezó a castigar el divorcio de una forma verdaderamente terrible. ¿Qué hacía la iglesia para castigar el suicidio? Bueno, pues tan simple como si tú te mataste con una mano, esa mano te la corto y la tiramos a la basura y tu cuerpo no puede ser enterrado en el campo santo. En el campo santo, fíjense lo que significa, no se llamaba cementerio, era el campo santo. Y como era un campo santo, pues no podíamos enterrar a alguien que se iba derechito al infierno, porque el suicida iba derechito al infierno, ni siquiera al purgatorio, al infierno. Esas son las ideas que estamos acabando o tratando de deconstruir. Ni cielos ni infiernos. Lo que hay que hacerlo. Y aquí, otra idea que tendríamos que empezar a construirnos cada uno y enseñarla a nuestros hijos es que nada es para siempre. Y esto nos ayuda a construir la resiliencia. Ajá. Si aprendemos a disfrutar de las cosas cuando las tenemos y a no llorar cuando las perdemos. ¿Por qué? Pues porque sabemos que nada es para siempre. Ni el amor, ni la relación de pareja, ni mis hijos. Uno de mis hijos ya murió, se murió antes que yo. O sea, increíble. Y eso duele más a que se muera tu madre o tu padre, porque es lo natural que se mueran las personas mayores y no tus hijos. Entonces duele más, por supuesto, que se muera un joven a que se muera una persona mayor. No estoy diciendo que no te duela, sino simplemente si te has acostumbrado a pensar de que nada es para siempre y que todo en algún momento, lo bueno como lo malo, va a pasar, pues sabrás y tendrás fe en que esta
tormenta del COVID-19 también va a pasar y se va a convertir en un hecho histórico. Y todos vamos a recordar el 2020 como el año de la pandemia. Y el 21 también el año de la pandemia. Estos difíciles años de la pandemia se van a recordar por muchos, muchos años. Alguien que está con su micrófono abierto, se oye mucho ruido. Ya. Bueno, ¿qué es la psiconeurología? Pues la psiconeurología nos ha enseñado, fíjense, yo tuve que ir al Instituto Mexicano de Psiquiatría, no es la UNAM, sino es Ramón de la Fuente Muñiz, el papá de él, del que fue nuestro rector, para ver qué hacían y cómo nos mostraban los psiconeurólogos las partes del cerebro que se van alumbrando, porque las neuronas producen energía eléctrica y no es que de pronto el cerebro se llene de luz, pero ellos tienen la posibilidad de conectarte electrodos y tú vas a ver en una pantalla cómo ciertas zonas del cerebro se van iluminando. Estos experimentos que yo tuve la oportunidad maravillosa de ver, de, fíjense, algo que es de veras increíble, se los cuento muy rápido porque si no se nos va el tiempo. Dos personas que no se conocen entre sí, la suben al auditorio, la conectan, tenemos forma de ver cómo funcionan sus cerebros, qué zonas del cerebro se van iluminando y ver su electro que también está siendo registrado. Y el investigador les dice, piensen en una casa, piensen en un perro, piensen en... Y así les va dando 10 estímulos diferentes. Después pide que suban al auditorio, al mismo lugar, dos personas que se conocen y tienen una relación de pareja estable. Subieron otras dos personas, hicieron lo mismo, las conectaron y les fueron dando los estímulos iguales que las anteriores. Resulta que cuando les dijeron que pensaran en una casa, los registros electroencefalográficos eran muy parecidos. Cuando les dijeron que pensaran en un perro, pensaron en el mismo perro, en la misma casa, porque tenían años de relación. ¿Cuántas veces si ustedes tienen una pareja y su marido está contando algo y ustedes pueden terminar la frase con toda facilidad porque tienen años de relación con esta persona? ¿Sí? Es muy fácil, es muy fácil. Tú dirías, pero ¿cómo sabes lo que va a decir? Pues los años que tienes en la relación te ha hecho conocer cómo puedes construir y deconstruir una frase. Pero en esta parte, la zona prefrontal del cerebro, es donde tiene lugar el pensamiento más avanzado, la planificación, donde se construye la realidad. Es aquí, por eso antiguamente no se sabía, pero decía, fulano no tiene ni 3 dedos de frente. Y no era porque fuera calvo, ¿eh? Porque ya los calvos tienen 10 dedos de frente. Pero en este caso, en la zona prefrontal es donde se construyen las ideas y donde se construye la realidad. La capacidad de planeación, los objetivos, lo que serían tus metas, están construidas aquí, donde valoramos alternativas y estrategias para poder solucionar los problemas y tomar decisiones. Esta zona, la zona prefrontal, está totalmente enervada, quiere decir, tienen conexiones neuronales muy, muy importantes para permitirnos hacer esto en cuestión de segundos, ¿sí? Y fíjense otra cosa, aquí se encuentra en la mitad del cerebro el sistema límbico. El sistema límbico es el que está encargado de controlar o de gestionar nuestras emociones, lo cual quiere decir que hay personas que todos conocemos y se enojan, que decimos es que tiene mecha corta, explota como si tuviera una mecha muy pequeña. Y hay otros que aguantan y no se molestan por las cosas. ¿Qué pasa en su cerebro para que uno se moleste tan pronto y el otro no se moleste? Si tuvieran ustedes la oportunidad de hacer terapia, se darían cuenta que la persona que se molesta muy rápido es porque entiende lo que los demás le dicen como si fuera una ofensa hacia él mismo. Y entonces, por supuesto, que si él entiende que le dijeron que era un tonto, pues por supuesto que tiene que responder a esa agresión. Pero el otro no dijo que era un tonto.
A lo mejor dijo, pues casi todos son capaces de entender lo que estoy diciendo. Y como él no entiende lo que está diciendo el otro, pues ya se adjudicó que él eres un tonto. Pues, pero es nuestra parte emocional la que está determinando cómo me manejo estas emociones negativas. Bueno, la psiconeurología. Por tanto, podríamos decir que las emociones, tanto las positivas como las negativas, transforman nuestra capacidad de pensar y razonar. El amor y el odio son emociones básicas, más las otras que ya conocen todos ustedes, porque se le ha dado en los últimos 5 años una gran importancia al manejo de las emociones, a la gestión de las emociones. Y cada una de estas emociones, tanto el amor como el odio, van a transformar el cerebro y van a transformar nuestro comportamiento. Humberto Maturana, un biólogo chileno al que yo he seguido mucho porque todavía vive, ha de tener como 80 y tantos años, pero yo lo conocí cuando tenía como 55. Fui a Chile y lo conocí, tuve oportunidad de ir cada evento que me invitaban los compañeros de Colombia a dar terapia y podía ver a Humberto Maturana porque también lo habían invitado a él. Y entonces él tiene una definición de lo que es el amor que a mí me encanta repetir. Dice que amar al otro es aceptar al otro como único otro en convivencia contigo. Yo no quiero cambiarte, yo no quiero que te transformes. Te escogí así, me gustas así. Bueno, puedes hacer algo para que te vaya mejor, por supuesto, todos vamos a ir cambiando. Pero yo no quiero que cambies por mí. Cambia por ti si quieres ser mejor. Cambia por ti, pero no lo hagas por mí, porque no sé si vaya a estar el día de mañana cuando tú hayas cambiado. Pero fíjense, el estrés es esa sensación de agobio que a mucha gente verdaderamente le quita el sueño, le quita el hambre, le quita esta sensación de paz, ¿sí? Es un agobio permanente que produce cambios sorprendentes en el funcionamiento del cerebro y en la producción de ciertas hormonas. Ahora sabemos que el cortisol es una hormona que está relacionada con el estrés. Entre más tiempo pasemos sufriendo estrés, más posibilidades hay de transformar nuestro cerebro. El cerebro aprende rutas, aprende caminos. Entre más conectemos de cierta manera la emoción con cierta respuesta, pues es un camino que ya recorrió y, como dice el poeta, se hace camino al andar. Y si se hace camino al andar, nuestro cerebro también va formando caminos de respuesta y manejo de las emociones. Porque se ha demostrado que recrearnos en pensamientos negativos baja las defensas de nuestro sistema inmunológico por más de 6 horas. Si te pasaste pensando en la mañana, sí, sí, seguro me va a dar porque ya me estoy sintiendo mal, me duele la garganta, ya no huelo. Así le pasó a mi hija, le dio COVID también, pero salió adelante, bendito Dios. Pero la verdad es que si tú te pasas más de, 4 o 5 horas pensando negativo, es muy probable que tu sistema inmunológico baje. Quizá no tenías nada, pero como tu sistema inmunológico se deprime también igual que tú, pues entonces es probable que cualquier virus, no ser solamente el virus del COVID, sino cualquier otro virus de la gripa, del resfriado, de lo que sea, te pueda atacar porque tu sistema inmunológico está muy, muy bajo. Esta psiconeuroinmunología es lo que les comentaba hace un rato, que es cómo nuestro sistema inmunológico se vuelve resistente si sabemos qué comer, si sabemos qué actividades realizar. Hay un autor que se llama Mihaly Csikszentmihalyi. Él es uno de los fundadores de la psicología positiva. Y él dice que si realizamos actividades de fluir, por lo menos 2 veces a la semana, no vas a padecer ninguna enfermedad grave en ese periodo. O sea, ¿qué son las actividades de fluir? Son cosas que nos encanta hacer, que son difíciles, pero que disfrutamos hacer. Por ejemplo, les digo a mí me encanta estar buscando cosas en internet
que me van a servir para construir un artículo científico, para mandarle información a mis alumnos, buscar cosas. Se te puede pasar 3-4 horas, igual que dando una clase, ¿sí? Yo doy clases de 4 horas, imagínense qué cosa horrible. Pero si es algo que te gusta y lo haces con pasión, pues eso te va a producir muchas endorfinas y tu sistema inmunológico va a estar muy fuerte. Pero aquí hay que tener mucha atención en algo que a mí, en cuanto a lo que son los psicólogos, me parece importantísimo. La palabra mata y la palabra sana. Por eso hacemos terapia, porque tenemos y confiamos que la palabra, la comunicación, la interacción verbal con otro ser humano puede ayudar al otro a salir de una depresión, puede ayudar al otro a cambiar las ideas negativas por otro tipo de ideas. Y por supuesto que esta palabra significa que tiene que ver con el pensamiento y la fisiología de un ser humano. Una conexión que desafía el paradigma tradicional, porque decíamos que no se pensaba que la mente iba por un lado y que el cuerpo por otro, y por eso existía la medicina y la psicología como si fueran dos entidades distintas, pero las dos tienen que ver. Cada vez se sabe con mayor exactitud que los cánceres, hay ciertos cánceres que están producidos por relaciones mal, o sea, relaciones muy peligrosas entre hombre y mujer, y que eso te lleva a que tu mismo cuerpo construya un cáncer. ¿Qué cosa más difícil? Todavía no tenemos una comprobación real. Estamos haciendo una investigación, porque mi esposo tuvo cáncer hace 3 años y nos permitió el médico, el oncólogo, aplicar a estas personas que tenían cáncer una serie de cuestionarios desde un modelo que les decía que era psicología positiva, para ver qué tipo de relaciones mantenían esas personas. Y resulta que el tratamiento era el mismo para todas las personas, pero aquellas personas que tenían una relación de pareja fuerte con la cual querían seguir viviendo, se aferraron a la vida muy diferente y el cáncer les valió gorro, ¿sí? Mientras que aquellas otras personas que vivían separados, viudos, lo que fuera, o una mala relación, una relación tóxica, regresó el cáncer y muchos de ellos ya 3 años después ya no están. Entonces, vean esto, cómo nuestro cuerpo nos protege, ¿sí? Y por supuesto que el pensamiento es parte de lo que nosotros le damos de alimento al cerebro y al cuerpo. El pensamiento y la palabra son una forma de, pues decir, de alguna forma es vital y tienen esta capacidad que ha sido demostrada como una forma sostenible de interactuar con el organismo y producir cambios físicos muy, muy profundos. Yo no sé si ustedes son capaces de notar a una persona cuando está enamorada o de una persona cuando está triste y deprimida. O sea, se le nota en su forma de hablar, en su manera de accionar, en los gestos de la cara, etc. Y ustedes, al cabo del tiempo, en su cara van a tener el mapa de los sufrimientos vividos, de las emociones vividas. La gente que está como mapa, así llena de caminos, de arrugas, es porque ha vivido cosas muy difíciles y siempre hace los mismos gestos. Y esos gestos le van a producir a la larga o a la corta arrugas en la cara. Entonces hay gestos de risa, hay gestos de preocupación, hay gestos distintos que se marcan en la cara. Y la depresión provocada por pensamientos negativos tiene la capacidad de lesionar neuronas, fíjense, de la mente para que nuestra mente y nuestra aprendizaje, pues se vayan deteriorando, porque esas neuronas están localizadas en el hipocampo. Acuérdense que tenemos dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. En medio está una serie de partes de nuestro cerebro que son súper importantes para el buen funcionamiento del ser humano. Si no cuidamos estas partes porque ni siquiera sabemos para qué sirven, por supuesto que nos va a afectar nuestra capacidad intelectual porque va a dejar sin riego sanguíneo aquellas zonas del cerebro que más lo necesitan y por supuesto que nuestras neuronas podrán morir.
Llegado a los, me dijeron que a los 30 años, el neurólogo con el que estamos haciendo la investigación, las neuronas empiezan a morir por cientos y miles, ¿sí? Pero también hay muchas otras neuronas que si cuidamos nuestra forma de pensar, si leemos, si hablamos con amigos, si la pasamos bien, vuelven otra vez a crecer o conectarse de diferente forma nuestras neuronas. No que crezcan, pero sí se reconectan de manera muy, muy favorable para que nuestra capacidad intelectual no se vea mermada con todos estos problemas. ¿Pero qué estadísticas tenemos del suicidio? Bueno, cosas muy graves. No quiero que se depriman por ellos, pero se las voy a señalar. Cosas difíciles como cada año casi 1 millón de personas cometen suicidio en el mundo. Más de 800,000+. Esos son los datos numéricos. Pero es muy probable que estos datos de números hayan aumentado drásticamente por la pandemia. Lo cual significa, con estos datos de casi 1 millón de personas mueren en el mundo, que cada día hay en promedio 3,000 personas que ponen fin a su vida y que cada 40 segundos tiene lugar una muerte por suicidio. Qué terrible, ¿no les parece? Qué difícil entonces, y deberíamos de hacer algo para poder ayudar a todas estas personas que de una u otra forma ya estamos viendo que están inclinándose hacia el suicidio. ¿Qué pasa con México? Pues en México, a pesar de que no tenemos los datos que tienen otros países, como pueden ser algunos países europeos, como Checoslovaquia, como mismo Inglaterra, pero ni Estados Unidos, o sea, qué bueno que no nos parecemos en eso a ellos, porque tanto en COVID como en ideación suicida, sí que nos ganan, ¿eh? Ellos tienen mucho más casos que nosotros, porque son poblaciones sumamente amplias. Ahorita vean lo que está pasando en la India. Terrible la pandemia con la gente que vive por allá en aquellas latitudes. Pero en México, los datos del 2018, que se sacaron en septiembre del 2018, porque es el Día Mundial del Suicidio y se está trabajando para hacer que esto se tenga cada año, los datos de suicidio. Pues en ese año ocurrieron 6,710 suicidios, lo que representa una tasa de 5.4 por cada 100,000 habitantes de nuestro país, ¿sí? Pero un poco antes, un año del 2020, de este, primero en 2018 teníamos una tasa un poquito más baja, pues en el 2020 con la pandemia es muy probable que haya aumentado este dato que les estoy dando, así que no le hagan mucho caso. Si quieren saber de suicidio, espérense tantito a que lo saquen el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que es quien nos da los datos, o el Instituto Mexicano de Salud Pública. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2019, el suicidio ya se convirtió en un problema de tal magnitud que ahora ya es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque no podemos hacernos ajenos a las muertes por suicidio. Si nosotros hemos creado el mundo del cual esa persona se quiere escapar, todos somos culpables de la muerte por suicidio de cualquier persona. Así de grave. Que no lo quieren ver así, pues no lo vean así, pero hemos construido el mundo del cual muchísimas personas, como las que hablamos, quieren escapar de ese mundo que entre todos hemos construido. Y es un problema de salud pública porque puede ser prevenible, previsible, visto desde antes, por lo que es necesario no solo atender los casos de depresión o intentos de suicidio, sino implementar estrategias para la detección temprana del riesgo por suicidio. Esto es lo que tenemos que hacer. Si vemos que una persona se comporta de una manera diferente, que no es normal en él, no que no es normal en todo, sino en esa persona, porque la conozco y porque sé que normalmente baja a cenar y no está bajando a cenar, lleva 2 o 3 días que no quiere cenar con la familia. Si esa persona se encierra en su cuarto, si esa persona no quiere hablar con nadie, si
tiene periodos de llanto, de mal humor, está enojada, etcétera, algo le está pasando y tenemos la obligación de atenderlo, ¿sí? No importa que no seas psicólogo, tienes la obligación de preguntar. No le tengas miedo a las preguntas, porque acuérdate que el miedo paraliza cualquier acción. Entonces, tengamos el valor de preguntar, ¿qué te pasa? Estoy notando que no has bajado a hacer esto, estás haciendo aquello. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Te sientes mal? ¿Qué te está pasando? Y es muy probable que la persona que se vea agobiada por estos pensamientos suicidas decida hablar. Cuando hemos trabajado en post-sesión con familias que han perdido a un hijo o a un miembro de su familia por suicidio, cuando yo les pregunto, ¿y no notó usted que se estaba aislando? ¿Y no notó su tristeza en los ojos? ¿Y no notó que estaba más callado que siempre? La mayor parte de las veces la familia dice que sí lo notó, pero no actuó. Y cuando dices, ¿y si sí lo notó, por qué no hizo algo? Es que no sabía qué hacer. ¿Y por qué no preguntó? Es que me dio miedo. Y así puede morir cualquier persona. Y no se necesita estar loco, ¿sí? No se necesita estar fuera de sí. Porque la muerte por suicidio no ocurre de pronto. No ocurre de pronto. Puede ser que los síntomas no hayan sido observados por la gente que está cerca, pero el proceso de suicidio puede ser muy largo, ¿sí? Puede ser que nunca, nunca se llegue al final, que es el suicidio consumado, pero empieza por el pensamiento suicida. Y eso sí podemos atenderlo y deconstruirlo. El pensamiento suicida no se ve porque no sale un letrerito, estoy triste, pero si tenemos capacidad de observación, si nos preocupan nuestras personas queridas, si nos preocupan nuestros alumnos, vamos a notar diferencias en su comportamiento, claro que sí, vamos a notar que están diferentes. Si antes se sentaba en la segunda fila y ahora se sienta hasta atrás, si no ha participado en toda la clase, si está con la cabeza agacha, si se acuesta en la papelera, hay cantidad de comportamientos que uno puede deducir que tiene pensamientos muy difíciles para él, de pensamientos suicidas, precisamente. Después viene la planeación. La planeación es cuando la persona ya no aguanta más este sufrimiento de pensamientos suicidas y no sabe cómo deconstruirlo. Acuérdense que para deconstruir un pensamiento tenemos que analizarlo. Tenemos que, a ver, ¿por qué pienso que nadie me quiere? Ah, como me pasó el otro día en una terapia, me dice papá que quiere que lo veamos a su hijo, tiene 14 años, y que quiere que lo veamos en terapia porque dijo que se quería matar. Y cuando él le preguntó por qué quería hacerlo, le dijo al papá que porque nadie lo quería en esa casa. Entonces vinieron a terapia papá e hijo. El muchacho, les digo, era un jovencito adolescente del colegio alemán. Muy buen colegio, muy bonito el muchachito, muy bonito el papá. Yo ya había trabajado con la pareja en tiempo atrás. Nos sentíamos como en cierta confianza. Yo ya conocía a sus hijos porque las primeras sesiones de la familia los citamos a todos juntos. El muchacho ya me conocía a mí, ahora estaba en segundo de secundaria, tenía 14 años, en fin. Entonces empecé por preguntarles a ver. Yo quiero saber, tu padre dice que manifestaste tu idea de matarte. ¿De qué se trata? Porque hay que deconstruir esa idea y entonces te piensa contar. Es que nadie me quiere. ¿Quién es nadie? No, mi papá no me quiere. ¿Y cómo sabes que no te quiere? Porque creo que esos zapatos que traes son Nike, por lo menos eso dice el zapato. Sí, son Nike. ¿Y quién te los regaló? ¿Los compraste tú? No, me lo regaló mi papá. Ay, no me digas, pero si tu papá no te quiere. Bueno, soy así, de preguntona. Pero fuimos en la sesión hablando de que su papá no lo quiere. Y fíjense cómo él había construido este pensamiento. Y me dice, doctor, es que no sabe. Usted conoce a mi hermanilla
Ya desde ahí dije, uy, la hermanilla. Dice, ella tiene 4 años ahora, porque cuando usted la conoció apenas tenía 1 año, pero ahora tiene 4 años y es verdaderamente insoportable. Mi mamá nos ha enseñado a dar gracias, no a Dios, porque no creemos en Dios, pues estaba en el colegio alemán, pero le damos gracias a mi papá por el trabajo que realiza, por traer el dinero, y a mi mamá por hacer la comida. Y yo les digo cualquier cosa relacionada con este agradecimiento y me dicen, de nada. Y cuando mi hermanilla dice cualquier estupidez, se mueren de risa los dos y la festejan enormemente. Y a mí no me hacen caso. Fíjense de qué manera este joven, este muchachito, ha sacado una idea errónea de cosas tan bobas, tan simples, que no necesariamente quiere decir no te quiero. Y las evidencias de que está en el mejor colegio de la zona, de que le compran ropa cara, de que le dan lo que necesita para estudiar, que tiene una tablet, que tiene esto, eso no lo ve. Vemos lo que queremos ver y no vemos lo que estamos viendo de cerca porque no sabemos mirar. Después viene la planeación, cómo lo ha planeado, dónde lo ha planeado, en qué momento, con qué objeto, cómo lo va a hacer. Después puede ser que se dé un intento o varios intentos. Sí sabemos, porque hay investigación que lo demuestra, que entre más intentos, más posibilidades de estar cercano al suicidio. Y por último, lo que ya no se puede hacer nada es el suicidio consumado. Lo cual quiere decir que tenemos una buena cantidad de oportunidades de detener este pensamiento y demostrar que está equivocado a la persona que nos está diciendo que se quiere matar porque no lo quiere su papá. Siempre hay que deconstruir los pensamientos y más ahorita con la pandemia. No sé si ustedes, pero a mí me llegan diariamente cantidad de porquerías que uno dice, ¿cómo puedes retuitear? ¿Cómo puedes poner esto a la gente? Pero tú crees en eso. No son más que puras tonterías que le están poniendo aire en la vena. La jeringa está vacía, no tiene más que aire. Y yo me pregunto, bueno, ¿y quién sacó la foto? La foto de la jeringa vacía, ¿verdad? Mire qué oportuno. Y te mandan cada cochinada que verdaderamente uno dice, pero que la gente no piensa, no sabe de construir un pensamiento erróneo, no sabe cuestionar las cosas que no son realidad. ¿Por qué no investigamos? ¿Por qué no vamos a las fuentes originales? ¿Por qué no escuchamos a quienes realmente saben, a los médicos que están autorizados para decirlo? Ah, es que dice puras mentiras. Por favor, por favor. Bueno, pero ¿por qué necesitamos cambiar? Pues cuando nuestro cerebro le da significado a algo, nosotros lo vivimos como la absoluta realidad, sin ser conscientes que solo es una interpretación de la realidad. Paul Watzlawick decía en varios de sus escritos que la realidad no existe. Nosotros construimos la realidad. En el segundo párrafo dice, según como nos hablamos a nosotros mismos, moldeamos nuestras emociones que cambian nuestras percepciones. La transformación del observador, es decir, de nosotros que somos los que interpretamos la realidad, altera el proceso de observación. Yo quiero que el otro cambie. ¿Y por qué no cambias tú? Si tú cambias, cambiará lo observado. Es más fácil que tú cambies a que cambie el otro. Esta imagen que todos ustedes conocen, ¿qué es lo que ven ahí? ¿Ya la vieron bien? Sí, o una anciana. Ok. Una joven. Exacto. Puede ser cualquiera de yo las dos. Yo veo una joven. Una señora volteando. Muy bien. Una señora vieja y arrugada y fea. Sí. Y también está una joven con una pluma en la cabeza y un manto. Sí. Entonces, las dos imágenes se pueden percibir si nos fijamos. Pero hay gente que solamente ve una parte de la realidad. Sí. Tenemos que aprender que no vemos el mundo que es,
Esto lo dijo Krishnamurti. Vemos el mundo que somos. Vemos el mundo que somos. El mundo que hemos construido en nuestra relación con los demás. Ese es el mundo que hemos aprendido a construir. Ese es el mundo que creemos que es. Ese es el mundo que tenemos que deconstruir si nos está haciendo daño. Bárbara Fredrickson plantea que mientras que la finalidad de las emociones negativas es básicamente permitir ya sea la huida o la lucha ante un agresor, las emociones positivas justamente existen para ampliar y construir repertorios de pensamiento y acción que nos ayudan a florecer como seres humanos. En el ámbito clínico parece clara la hipótesis de que si somos capaces de instalar, mantener o apoyarnos en estos elementos positivos, se puede favorecer la cristalización de repertorios adaptativos y de un mejor funcionamiento en general, porque las emociones positivas tienen también un efecto amortiguador del estrés. El juicio hacia los demás y hacia uno mismo es más indulgente y menos coercitivo si tenemos emociones positivas. Disminuye la situación, genera un pensamiento más creativo y posible. Yo no sé si sea un bebé o sea un gato, pero pueden apagar su micrófono, por favor. Gracias, Tania. Genera un pensamiento más creativo y flexible. Permite codificar y recuperar mejor los recuerdos positivos. Si ya no tienes recuerdos positivos de lo que pasó en tu historia, por favor, tienes que empezar a modificar tus emociones. Amplía también el repertorio conductual, volviéndose más creativa la persona. Permiten contrarrestar efectos negativos de otras emociones, se tolera mejor el dolor físico, se favorece la resistencia ante la adversidad y se aumenta la eficacia de nuestro sistema inmunológico. ¡Qué maravilla las emociones positivas! Pero ¿por qué no empezar a hacerlo desde hoy mismo? Destacando lo que quiero ver, apreciando, conociendo lo que quiero apreciar por su valor no económico, sino por su valor estimativo. ¿Cuántas veces tienes una foto vieja y descascarada donde están tus abuelos y eso lo aprecias y te dolería muchísimo más que si te chocara en el coche? Y saborear, aprender a saborear todo aquello que puedas disfrutar. Saborear es contemplar las cosas, conocer las cosas y disfrutarlas en el momento preciso, dándoles la importancia que tienen. Estas tres conductas podríamos practicarlas a diario. ¿Por qué entonces no enseñar a pensar positivo a los niños desde muy temprana edad? Porque a pesar de que haga falta algunas cosas, tenemos muchas otras que no apreciamos, que no destacamos y que no saboreamos, porque simplemente no las vemos o no nos han enseñado a verlas. Hasta aquí llegamos, queridos. Son las 8 en punto. Miren qué exactitud, qué maravilla. Bueno, dejo de compartir pantalla y ahora sí los quiero ver a todos. Cerramos esto y podemos hacer que dejemos de compartir pantalla para vernos todos. A ver, ¿cómo le hacemos? Nada más. Ya está. Hola, bandera mexicana, me voy a poner de pie. Adelante, adelante. Te escuchamos, Rosario. Sí, muy bien. Pues sí, hubiese alguna pregunta que quisieran hacer en micrófono abierto, adelante, un comentario, planteamiento, adelante. De lo contrario, hacerle por chat. Yo ya hay algunos comentarios aquí. Y bueno, pues también les comparto que hay 106 personas, 115 personas, también viéndonos por Facebook. Y pues aquí somos 104 personas. Entonces, este público muy nutrido, bastante. Hay ya algunos comentarios, no sé si alguien está levantando la mano. Ahorita en la actualidad. Adelante.
Creo que, a ver, Carlos, levantó la mano. Bueno, Edai. Sí, perdón, es que entré con la cuenta de mi sobrino. Soy Evangelina. Evangelina Carla. Sí. Dinos. Es que ya, o sea, se me trabó, una disculpa, es que se me trabó la, la aplicación y tuve que volver a ingresar, pero dio tiempo de cambiarle el nombre. Bueno, buenas tardes a todos y siempre es un gusto, doctora, escucharla fuera de las aulas. Bueno, mi comentario va en el siguiente sentido. Es un caso pues, real que viví aquí con los vecinos, donde el suicidio se da en familia, pues, o sea, hace como, yo creo, unos 20 años, un poco menos, un jovencito se suicidó. Creo, no estoy segura, que el motivo fue por una ruptura amorosa. E igual como unos 6 años, más o menos, el sobrino de el que era un jovencito igual se suicidó. Y en esa familia ha habido, o sea, unas historias de suicidio. Pues no sé si haya alguna línea como de investigación, porque, bueno, lo que comentaba, ¿no? A veces nosotros vamos construyendo nuestros pensamientos, incluso nuestros estilos de vida, conforme donde estamos Y si no salimos de ahí, pues no vamos a tener un poco un panorama, ¿no? Distinto, pues, pero ya te entendí la pregunta, te voy a contestar porque se está oyendo muy mal, tu comunicación se corta, ¿sí? Pero entiendo que la pregunta es, estos muchachos que se suicidaron parece que pertenecían a la misma familia, ¿sí? El suicidio no se hereda. La conducta suicida no se hereda. Se pensaba, estaba en el DSM-5 como una enfermedad psiquiátrica y pensaban que se heredaba. Ahora sabemos que no. El suicidio, como muchos otros comportamientos, se aprende. Se aprende en el contexto social donde tú vives. Si esto no se trabaja, si se oculta, puede ese fantasma volver a aparecer incluso en la segunda o tercera generación. Así de grave, porque esto que no se habla sigue estando presente como un fantasma. Todos lo saben, pero no se habla de ello. Todos lo saben. Así como ahora ya se empieza a hablar lo de una persona que es gay o una persona que es lesbiana, en otra época eso también estaba castigado y no se podía ver y no se podía tratar y no se podía hablar de ello. Entonces la respuesta es no hay herencia de suicidio. No, mi comentario no iba por la herencia, sino más bien como le comentaba, o sea, más bien estos aprendizajes de conducta y de los mismos pensamientos. Sí, o sea, que en el contexto los mismos pensamientos. Okay. ¿Sí? Por eso es que te digo que hay que hablar de ellos. Si no hablas de los pensamientos, ni quien los vea, porque no sale aquí una bolita que dice, estoy pensando que se corta tu comunicación, sino que te lo digo mejor o lo pregunto. Todos están escuchando correctamente, porque de otra manera, pues uno va construyendo una realidad que no necesariamente es verdadera. Vale. Muchas gracias por tu pregunta, Evangelina. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna manita levantada? Adelante, por favor. ¿Quién eres? Mario, hoy en día, ¿cuál es el índice de mortalidad de suicidio de hombres y mujeres? Tenemos 5.4 del 2018, que es el último censo, por cada 100,000 habitantes, ¿sí? O sea, no hay un número porque en este momento no hay estadística, Mario, de suicidio porque no se ha podido hacer. Me parece que la Secretaría de Salud, si lo quieres consultar, es muy probable que te den el dato. Yo todavía no lo consulto, estoy esperando a que termine el año, porque generalmente la Secretaría de Salud sí tiene el dato de cuántos suicidios ocurrieron ese año, ¿sí? Porque pues, está. Ok, muchas gracias. No hay de qué. Qué buena pregunta, gracias. De nada. Yo tengo una pregunta también. Adelante. Arnulfo Fuentes. Gracias, Arnulfo. Gracias por todo. ¿Existe algún rasgo de personalidad que indique la disposición al suicidio?
Y también me llama la atención por cómo inició el tema, ya que varios artistas se han quitado la vida, ¿no? Sí, esa es una pena, pero yo cada vez me meto más en estas historias de suicidas, cómo hay personajes que se corre la voz de que se suicidó y no se suicidó, puede ser que lo hayan matado, y al revés, hay personas que se suicidan y que nadie lo sabe porque es una vergüenza para la familia el hecho que se suicidó. Entonces hay un porcentaje que nunca se va a saber, que siempre es por abajo de lo real. Entonces, no sabemos con toda exactitud qué cantidad de suicidios ocurren al año, porque incluso conozco a varias personas que le han pagado al médico forense para que diga que se murió de algo que se le atoró en la garganta y no que digan que se suicidó porque se colgó en el baño, ¿sí? Para que evitarse la vergüenza, la pena, lo que fuera, y le pagan para que haga un certificado de defunción con los datos que ellos quieren dar, no los reales. No sé si con eso te respondí, Arnulfo. Sí, un poco. Entonces también, digamos que en esta manera de construir el suicidio, sí se da también mucho el usarlo, ¿no? De otra manera, por ejemplo, para publicitar, para hacer a alguien más famoso, para obtener más ganancias. Por supuesto, imagínate que se trata de un chico o una joven que siempre quiso estar en las primeras líneas del Facebook y que hablaran de ella y se retrataba desnuda y cosas por el estilo. Ya desde ahí hay un trastorno de personalidad, no tendría por qué hacer eso, pero graba su suicidio y lo pide a una amiga como última voluntad que lo suba a las redes. Esto se está dando en la actualidad. O sea, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué tenemos en la cabeza? ¿Cómo puedes enviar eso a las redes sociales? ¿Cómo envías una foto tuya desnuda? ¿Cómo envías cosas de haciendo el amor con fulano? Como si eso no tuviera consecuencias, como si fuera inocuo. Creo que esta parte que decíamos de la zona prefrontal que te ayuda a planear, a organizar y a cuidarte, no la tienen tan desarrollada estos muchachitos. Yo no diría trastorno de personalidad. Yo diría que no tienen la zona prefrontal totalmente enervada, que está más fácil de entender. ¿Vale? Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Yo, Yo, doctora. doctora, buenas. Adelante, no sé quién sea yo. Maricela Montaño. Adelante, Gracias, Maricela. doctora, por sus aportaciones. Una pregunta. Hablando de suicidio y que está muy estigmatizado culturalmente, ¿qué tan recomendable es hablarle a una pequeña de 6 años del suicidio, que su mamá se suicidó? Sé que se tiene que dar la información conforme ella la vaya solicitando, pero ¿qué tan recomendable es hablarle que se suicidó su mamá en determinado momento que a una edad muy corta lo pregunte? Porque finalmente, si no se entera por las personas cercanas con las que tenga un vínculo fuerte, se va a enterar por otras personas. Sí, yo no soy de recomendar que a los 6 años se le dijera la verdad de esa forma. Hay muchas maneras de decir las cosas que en la medida que uno va creciendo y madurando puede entenderlas, ¿sí? Pero podemos, como decíamos, la palabra sana y la palabra mata. O sea, una niña de 6 años que piensa que vivía su mamá una vida tan terriblemente mala que se suicida, pues la niña puede sentirse culpable de esta vida que llevaba su mamá y además porque seguramente vio en la familia cosas que a ella tampoco le gustaban a la niña. Y entonces, pues le podríamos decir, obviamente que se dio cuenta que la madre murió, pero es muy raro que la niña te pregunte de qué se murió mi mamá, porque ella no sabe que hay diferentes tipos de muerte, ¿sí? Y tampoco podemos decirle, tu mamá tomó la decisión de matarse, ya no quiso estar contigo y se fue. Pues no,
porque hay formas de decirlo. Unas pueden no causar tanto daño y otras pueden causar mucho daño. Yo me esperaría, como tú bien lo dices, a que la niña preguntara. Por lo pronto, lo que es inevitable se tiene que decir, que es la muerte de la madre. Y lo demás, esperemos a que la niña pregunte para darle información. Sí es bueno que la niña sepa que la madre murió por suicidio, porque lo va a saber tarde o temprano. Y más vale que sea alguien de la casa con el cuidado necesario quien le informe de esto. Pero esperemos a que sea un poquito mayor. ¿Sale? Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por sus aportaciones. Pues muchas gracias y por la pregunta. Adelante. Yo, si me permiten, Luis Alberto Reyes. Luis Alberto, qué gusto. Hola. Bueno, con estos datos que arrojan pues, los censos y la investigación que se ha hecho acerca del suicidio, son datos alarmantes, ¿no? Sí. Y a veces como sociedad pensamos que la responsabilidad es de las políticas públicas, que hagan algo, ¿no?, al respecto. Pero nosotros como profesionales de la salud mental, pues yo creo que tenemos que también contribuir en cierta manera. Mi pregunta es si existen, porque yo no conozco, si existen grupos de apoyo o redes de apoyo para las familias justamente que tienen estos casos de suicidio. Porque, bueno, si bien hay a lo mejor conductas protectoras para prevenirlo, pero ya cuando ocurre, si hay alguna asociación o algunos grupos de gente que estén trabajando con esto. Esa es mi pregunta, gracias. Sí, claro. Qué bueno que lo preguntas, Luis, porque no lo dije. Tenemos ya casi 10 años de haber formado la Asociación Mexicana de Suicidología. Actualmente, uno de nuestros egresados de la Universidad Nacional es el presidente, el doctor Quetzalcóatl, y él está trabajando en la Universidad Iberoamericana. Tú te puedes meter a la página, dice Asociación Mexicana de Suicidología, y pones todo el nombre y te va a salir la asociación, donde puedes encontrar referencias bibliográficas y donde puedes encontrar diferentes teléfonos de apoyo, ¿sí? Porque ahorita con la COVID, pues no podemos dar atención directa, lo cual sería lo mejor, pero atención telefónica podemos hacerlo. Somos ya una red de más de 70 personas que estamos entrenando a otros para recibir llamadas de emergencia de suicidio. Qué bueno que lo dices, porque efectivamente no es el gobierno, somos nosotros, porque nosotros hemos construido ese mundo. Igual, yo les digo a las mujeres feministas, y que me perdonen las que son de la fuerza brava, que a los machos los tenemos en casa y nosotros los hicimos. ¿Quién hizo a su marido macho? ¿Quién le permitió? ¿Quién le dio? ¿Quién le lo deja? Pues digo, vean que hay muchas personas, hombres, que son amorosos y son lindos y maravillosos. O sea, los machos los hacemos desde la casa, no los hace el gobierno, y no tenemos por qué ir a quemar puertas y ventanas. Que se pongan a trabajar con sus viejos, que se pongan a trabajar con sus hijos, y entonces que no se estén quejando. Bueno, es mi opinión, me van a linchar muchas mujeres, pero perdón. Okay. Pues muchas gracias. Pregunta, Luis. Oigan, no sé, todavía hay dos manitas, todavía. A ver, nada más contesto estas dos manitas, Angie y Jesús Álvarez. Angie primero. Hola, buenas noches, gracias. Buenas noches. Bueno, yo tengo dos preguntas. Una es, ¿qué recomendaciones nos haría, le haría a las familias que tienen familiares con ideas suicidas o con intentos de suicidio? Que se pongan a buscar información. Si quieren vivir, hay formas maravillosas de buscar la vida, no con dinero, sino de tú mismo alimentarte con otra cosa que no sea las mierdas que te ponen en internet. Porque si estamos acostumbrados a comer porquería, así nos vamos a morir comiendo mugre. ¿Por qué no leen cosas interesantes? ¿Sí? Hay tantas cosas maravillosas que generan vida, y no estar consumiendo puras noticias malas porque se nos llena la cabeza de cosas negativas. Y no digo que no nos enteremos de lo que está pasando. Hay que estudiar lo que está pasando. Hay que recurrir a las fuentes originales. Me parece excelente, Angie.
pero que hablen con gente que le gusta vivir, que hablen con gente que es feliz, no para compararse y decir yo, ay, qué mierda soy yo, no, o sea, porque se te contagia el vivir en un ambiente sano y nutriente, contagia a los demás, que estar viviendo siempre en una rutina negativa, tóxica, te acaba enfermando, ¿ok? Vale, gracias Angie. Jesús y luego Sharon. Y ya no me pregunten más que me tengo que ir a una junta. Jesús, adelante. Doctora, muchísimas gracias. Primero, por la plática, estuvo excelente. Me encantó el matiz que le dio. Creo que era un tema bastante gris y áspero. Y con toda esa, con toda esta energía que trae usted, creo que fue bastante agradable escuchar del tema, ¿no? Aunque gracias, Jesús. Se sienta raro decirlo, ¿no? Quiero saber, o mi duda es, si es, hay un vínculo directo con las personas que tienen comportamientos suicidas, ya no sé, mezclar alcohol con velocidad, ¿no? Y va relacionado con la posibilidad o, sí, que esta persona tenga más tendencia o más facilidad de suicidarse que una persona que jamás demostró ninguna tendencia y de repente un día por no drenar, digamos, se le ocurrió y lo hizo. Sí, no, ya les dije que no se les ocurre un día. El suicidio es multicausal, por eso nos cuesta tanto trabajo entenderlo, pero se acumulan una serie de circunstancias. Te cortó la novia, te reprobaron en matemáticas, tu papá perdió el empleo, tu mamá está deprimida. O sea, todo ese es un ambiente que se ha ido creando poco a poco. Y hay un momento en que tú dices, ya basta, ya no quiero más porquería. Mejor salte de ahí, te das cuenta de lo malo que está el ambiente, pues ¿qué haces allá adentro? Vámonos, salgámonos de ahí, dejémonos esta situación tan tóxica y empecemos a vivir de otra manera. O busquemos cómo hacemos para que también tu gente no esté pensando nada más en lo malo y alimentándose de cosas negativas. Pero yo creo que sí, efectivamente, el consumo de alcohol es algo que está relacionado con el suicidio. Consumo de alcohol y de drogas, intoxicación en general, ¿sí? Y también otro que también dispara mucho el suicidio es la depresión, que todo eso tiene que ver con los pensamientos negativos. Pero por supuesto que si tú estás consumiendo alcohol, acuérdate que en las cantinas siempre el cantinero está ahí llorando casi con el cliente que se está acordando de todo lo malo que le ha pasado en su vida. Entonces el alcohol es una mala compañía, no el cantinero, sino el alcohol. Vale, gracias Jesús por tu pregunta. Muchísimas gracias. No sé, tenía por ahí, creo que era Xochitl. Xochitl, ya es la última, ahora sí. Hola, gracias. Adelante. ¿Sí me escuchó? Okay. Sí. Sí, lo que comentaba al final, que sí, en efecto, la depresión es un detonante muy importante para tomar una decisión después de planificar y suicidarse. Mi pregunta es, un amigo muy cercano que tiene meses que se suicidó, yo no sabía que él era depresivo. Sin embargo, pues de un momento a otro me enteré que estaba en tratamiento psiquiátrico y se suicidó tiempo después. La pregunta es, cuando esas personas tienen esas ideas y tendencias suicidas, ¿sí hay forma de contener y que no llegue a este desenlace? ¿O de por sí la depresión va a llegar un momento en el que sea determinante para tomar la decisión de suicidarse? A ver, dos cosas bien importantes, Xochitl. Dijiste, un amigo que era depresivo. Cuando usamos el verbo ser o estar, ¿sí? Es un verbo que no tiene tiempo. Era ayer, es ahora y será mañana. ¿Te das cuenta? No era depresivo, no nació así, ni podía seguir así si se hubiera hecho algo a tiempo. La depresión efectivamente tiene que ver con el cortisol, tiene que ver con el ambiente, tiene que ver también con la parte biológica de cada uno de nosotros. Hay medicina para la depresión, pero recuérdenlo, sí se puede, los psicólogos podemos ayudar a que una persona no se suicide. Está en nuestras manos, creamos la conversación, una conversación diferente que lo ayude a salir de la depresión. No nació así, no necesariamente va a seguir así. ¿Era deprimido? No era. Así le dijeron que estaba, ¿sí? Pero se le podía quitar.
y no hicieron el esfuerzo. Tomando pastillitas tampoco vas a ganar mucho. ¿Qué tanto estaba haciendo de ejercicio? ¿Qué tanto tenía de amores por ahí? ¿Qué tanto la gente lo quería? ¿Qué tanto hacía él algo por las demás? Y te das cuenta que estaba muy encerrado en sí mismo, mirándose el ombligo y llorando por lo que le pasó. Rascándose el ombligo y luego se lo sangra. Y luego llora porque le sangra el ombligo. Bonita la gracia. Perdón por usar este tipo de metáforas, pero es que si no le ponemos un poco de sabor, de risa y de buen humor a esto tan terrible, lloramos todos juntos, se los juro, porque esto va para arriba. Tenemos obligación de hacer algo por los demás, no el gobierno, ustedes, psicólogos, yo como psicóloga, todos tenemos obligación de ayudar a los demás. Y ayudarlos significa, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo puedo ayudarte? Vamos a hacer algo, vamos a correr, vamos a caminar, salgamos un poquito, ponte el tapabocas y vamos a caminar, no pasa nada, ¿sí? Y eso nos va a ayudar. Creamos endorfinas, esto es contrario al cortisol. Sepamos cómo funciona nuestro organismo, ¿Qué alimentos, no qué medicinas, qué alimentos tengo que tomar que me son más útiles para vivir una mejor vida? ¿Vale? Bueno, queridos, yo tengo que irme precisamente a una asamblea de la Asociación Mexicana de Suicidología. Les voy a mandar saludos de todos ustedes, pero empezó a las 8 de la tarde. Bueno, no sé si alguien quiera cerrar, no sé si... No sí, se vaya. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sabemos que allá te necesitan mucho, Lulu. Muchísimas gracias. Abra su micrófono. Un aplauso muy grande. Muchas gracias. Besos para ti. Saludos, Lourdes. Muchas gracias. 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 Esperamos la próxima semana con un tema muy interesante, el cine como herramienta psicoterapéutica. Vamos a tener en este momento el cartel para que puedan conocer igualmente un tema muy interesante, cómo podemos usar el cine en el proceso psicoterapéutico. Entonces estará la maestra de y la maestra José Casas. Muchísimas gracias. Pues nos quedamos con muchas preguntas, muchos comentarios. Pues esperamos invitar a la doctora en una próxima ocasión para agotar este tema. Bueno, es inagotable, ¿no? Sí, para aprender un poco más del tema. Doctor Marco, ¿nos puede mostrar el cartel para la próxima sesión? Bueno, si no, ya se los estoy comentando. El cine es una herramienta psicoterapéutica. ¿Ya nos podemos inscribir? Sí. De hecho, ya les estamos anotando aquí el ID, que es el mismo, cada semana es el mismo, para que no haya necesidad de inscribirse porque hay unos problemas técnicos. Entonces ya estamos cerrando ese caso con el ID que... con el día que igualmente de la canción a propósito de valorar la vida. Adelante. ¿Dónde es 7 de mayo? Muchas gracias. No, es 7 de mayo. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida que tiene. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir, saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
Hoy puede ser un gran día imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. Muchas gracias, ti. Buenas noches. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Muchas gracias, bendiciones a todos. Los esperamos la próxima semana. Gracias. Y bueno, recuerden que esta, la conferencia pasada la pueden encontrar en nuestra página. Ahí están todas las conferencias a mapsi.org. Ahí pueden encontrar las 41 conferencias que hasta el momento se han dado, con diferentes temáticas, diferentes ponentes. Y lo pueden usar como recurso didáctico quienes son docentes o incluso en las mismas consultas. Una consulta. ¿Estas conferencias quedan grabadas para verlas posteriormente? Sí, exacto, sí, esto estaba precisamente comentando, que están en nuestra página amapsi.org y en YouTube también las encuentran. Entonces, hasta el momento tenemos 41 conferencias que pueden ser también recursos didácticos.